buenas amigos, bienvenidos de vuelta al canal. Como sabéis, soy miembro del Silver Reader Motoclub y hace poco tomé relevo como delegado de la provincia de Málaga, lo cual comporta, entre otras cosas, la responsabilidad de organizar rutas y eventos para los socios de la delegación. Como este es un motoclub cuyo fin principal es promover la cultura y la afición a las motos, pues como primer evento organicé una ruta para ir a visitar las ruinas romanas de la antigua ciudad de Asenipo, que como veremos no es muy conocida ni muy grande, pero asombra porque se encuentra en lo alto de un cerro alto 1000 metros y desde el cual se puede contemplar una vista espectacular de toda la serranía de Ronda. Si quieres conocer un poco de la historia de Asenipo, quédate conmigo. Y si no, ponte algún otro vídeo review de motos o chorradas relacionadas, porque vaya a ser que en este vídeo vayas a aprender algo de verdad. ¿Qué tal, hombre? En los años 80 aproximadamente también vienen aquí de Málaga, viene un arqueólogo de Diputación al que le encargan que haga una especie de diagnóstico sobre lo que tenemos aquí. Pensad que en aquel momento solo se veía el frente de escena, ¿vale? Pues este señor viene aquí, delimita el espacio y lo delimita en torno a lo que es la mesa de Ronda la Vieja, que es esta meseta en la que nos asentamos. Y hace como buen arqueólogo, y sabiendo que está en una ciudad romana, traza los ejes de el Cardo y el Decumano. Todas las ciudades romanas se distribuyen en torno a esos dos ejes. El Cardo, norte, sur, y Decumano, este, oeste. Siempre, o casi siempre, donde confluyen los dos ejes, el Foro, que sabéis que es la zona más ilustre de la ciudad romana, bien, en la que se suelen encontrar edificios pues como el teatro, las termas, el ordo, que es como el ayuntamiento, el senado local, o la triada capitolina, que son los templos de, que suele haber en casi todas las ciudades romanas, que son los templos de Juno, Minerva y Júpiter. En este caso ganan las mujeres, Juno y Minerva. Pues él piensa que el foro está aquí, entonces lo que hace es que certifica que hay restos, no lo excava, sino simplemente certifica, excava un poquito y certifica que hay restos y se va. Vale, genial. 2005, veis que las cosas aquí van rápidas, ¿no? El año 80, 2005, bien. Pues en 2005 venimos un grupejo de arqueólogos. Y lo primero que hacemos es prospectar las 33 hectáreas que tiene la mesa de Asenipo y nos damos cuenta de que no es tan grande la ciudad como nosotros pensábamos o como pensaba este señor, sino que la ciudad es más chica. En Asenipo se descubren dos puertas, la norte y la sur. Claro, ya te están cerrando el espacio, con lo cual sabemos que el espacio no eran 33 hectáreas, sino que eran menos. Obviamente, si tú vuelves a hacer la cruceta del Cardo y el Decumano, aquí no está foro, ¿no? Estará en otro lugar. Todavía no voy a decir, porque yo tampoco lo sé, básicamente. Pero sí es cierto que como los arqueólogos siempre estamos un poquito tiesos, ¿no? Pues no podemos permitirnos el lujo de ir buscando cosas que no sabemos dónde están. Entonces nos vamos a lo que tenemos certificado, que era esto. Total, que se excava esto y lo que da como conclusión es que existen dos casas, la Domus A y la Domus B. La Domus A es del siglo I después de Cristo y la Domus B es del siglo II después de Cristo. Se dividen, hay un momento en el que coexisten, ¿vale? No es que una fuese primero y después hacen la otra, sino que una la hacen antes. Es como tú vives en un bloque de los años 50 y yo en uno de los años 60 y ahora estamos en 2023 y los dos bloques existen y viven. Pues esto más o menos es igual. Se dividen por este gran muro que tenemos aquí delante, ¿eh?
que está hecho con la técnica del almohadillado. Veremos que esta técnica le da la vista. Veremos que esta técnica se va a repetir en el teatro. El almohadillado es el rebaje. ¿Veis? Por ejemplo, todo tiene un detalle que la hace diferente a otras ciudades, a otros sitios en los que hayáis estado. Y es porque lo cuento yo, básicamente. Bien. En el patio, bueno, esta casa es la típica casa mediterránea que se articula, como he dicho, en torno a un patio. En el patio había un larario. Pilar, ¿qué es un larario? ¿Habéis visto Gladiator? Uh-huh. Bien, no voy a hacer spoiler. Hay una escena en la película en la que el protagonista saca de una bolsita, saca una figurita de barro y las pone en una especie de hornacina. Sí. Bueno, pues eso es un larario. Es un altar a los dioses Lares, a los dioses de la casa. Simplemente en este caso, en el caso de la peli, es, como suele ser habitual, son personas que ya no están contigo, que faltan, y entonces a las que son las protectoras de tu familia, de tu casa. Pues se excavó en 2005 y desapareció en 2014. ¿Por qué? Porque de pronto apareció la ciclogénesis explosiva. Cuando yo estudiaba geografía se llamaba la gota fría. Uh-huh. Ahora después se llamó ciclogénesis explosiva. Pero básicamente no. Total, que le pusieron una cubierta protectora, que es un maderito que vemos allí al fondo, provisional. Pero en 2005 y 2014 seguía provisional. Entonces, claro, fui al diccionario, busqué provisional y no me daba pie a mí a saber qué significa provisional. Lo que sí tiene Acinipo, que tiene tres cosas que la hacen particular, y es que está a 20 kilómetros de Ronda, a 100 de Málaga y a 150 de Sevilla. Eso significa que está en mitad de la nada. Y que ni a Ronda, ni a Málaga, ni a Sevilla le importa a Acinipo nada, absolutamente nada. Por eso aquí todo es provisional. Y se puede pegar años siendo provisional. En este caso, el larario era el único que había en la Bética. Hay una unitárica que está reconstruida. ¿Qué pasa con este larario? Pues que como estaba hecho de materiales que no se pueden reconstruir, pues se ha perdido. Así que ya no tenemos larario, ¿vale? Ya os digo que era una pieza única dentro de lo que era la Bética. Porque, como os digo, Acinipo tiene sus hándicas de 20, 100, 150, que no son medias. De... Vale. Parece ser que hay una crisis así a nivel del imperio a finales del siglo III. Y Acinipo se abandona en torno a ese momento. Hay muchas ciudades que con el tiempo se vuelven a poblar, pero no es el caso de Acinipo, que se abandona en el siglo III y se abandona en el siglo III y se acabó. ¿Cuál puede ser uno de los problemas? El agua. Porque Acinipo, como estamos ahora mismo a 1000 metros. Hemos comenzado a 900 y estamos a 1000 metros. Allí detrás hay un vértice geodésico que marca 1009. Nosotros no podemos traer el agua de ningún sitio porque estamos más altos que nadie. Entonces, ¿de dónde sacamos el agua? No podemos traerla. Tenemos que vivir, si viviésemos en Acinipo, de los acuíferos, porque son calizas que almacenan, tienen la capacidad de almacenar agua. Estamos, es verdad, cerca de Grazalema, que como sabéis, y si no yo os lo digo, es donde más llueve. El otro día unos vascos casi me matan porque dije eso. La verdad, no tanto, pero decía, pero ¿cómo es posible? Que si yo eso me lo pregunto yo también, ¿eh? Y digo, pues mira, porque en Bilbao llueve todos los días, aquí llueve 5 días, pero con muy mala leche. Ya está, todo lo que tenga que caer, cae de golpe, ¿eh? Y en Bilbao cae poquito a poco, ¿eh? Como, eso es como el martirio ese de la gotita, pues ya está, pues ese. Y es verdad que no es que en Acinipo caiga lo mismo que cae en Grazalema, pero está relativamente cerca. Cae en Grazalema porque vienen las nubes desde el Atlántico y lo primero con lo que topan es con la Sierra de Grazalema y ahí descargan.
Y ahora, el elemento estrella de Acinipo, que es el teatro. El teatro de Acinipo, como he dicho antes, en Acinipo todo es particular. Y el teatro es la mayor particularidad que tiene el yacimiento, y es que no está en el foro. Es un teatro que está en lo alto de un cerro. ¿Por qué está en lo alto del cerro? Pues dos motivos. Uno, parece ser que hubo un primer intento de hacer un teatro en lo que nosotros pensamos que pudiese estar el foro, pero que se les inundaba y entonces desistieron de hacerlo allí y dijeron, mira, lo alto del cerro que no se me va a inundar. Y dos, porque los romanos son muy amigos del postureo. Y me voy a explicar. Ellos necesitan que haya un elemento que indique que Roma está aquí. En el caso de Acinipo es el teatro, porque se ve, yo vivo en Ronda y digo, mira mi oficina, lo veo desde mi casa. Igual que nosotros vemos, todos nos ven. Entonces es un elemento de propaganda, un elemento de disuasión. El que venga con malas intenciones dice, ostras, aquí hay romano. Entonces lo utilizan para eso. Además tiene otra particularidad, no está construido, sino que está excavado. Es un teatro que se llama a la griega. Si tenéis en mente el de Pidauro o así, pues habéis visto alguna fotografía o algo, los griegos excavan los teatros en las laderas, excavados, no está construido. Y este es uno así. ¿Por qué? Porque aquí las rocas que las estamos pisando, entonces ellos no se van a entretener en construir cuando tienen aquí las rocas. Lo que hacen es que la esculpen la grada en la ladera. Es uno de los teatros más antiguos que existen en la Bética y además de los más completos, porque el frente de escena en pocos teatros lo vais a ver y aquí más o menos se conserva. ¿Vale? Capacidad 2.000 personas. Vamos a hacerlo.